If I was an astronaut, I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe. But I'm only human, and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars. But I'm only human, and I'm drifting in the dark.
Ya solo nos queda la última bola. Ya la he detectado. Y ya la tiene. Ahora entra en modo Diana. Empieza a girar exactamente igual hasta que encuentra la Diana, que es de color azul. Vale, ya parece que la ha detectado. Se dirige hacia la Diana y a ver si es capaz de encestar. Se orienta. Una, dos, tres, cuatro y cinco. De lujo. Pues acabo de finalizar el reto. Como curiosidad, he tenido que añadirle este embudo para que las pelotas no se bloquearan una a la otra y poder entrar todas las pelotas en el lanzador. Interesante el hall para que la cinta entre en sincronización perfecta con al recoger la pelota. Y bueno, como interesante, primero lo que hace es el SP32, reconoce las pelotas rojas y va por ellas. Una vez que ya ha recogido las 5 pelotas, el SP32 aquí por debajo le manda al SP32 que tiene que buscar la azul y entonces ya o busca la Diana. Este sensor de aquí, el sensor láser, el VL53LXX-V2, y es el que utilizo para recoger las pelotas cuando están cerca. Y como veis, como está la Diana del tamaño del reto. Y como curiosidad, he tenido que poner aquí la consola para que, como habéis fijado en el vídeo, lo que hace es, cuando se aproxima mucho, llega al punto exacto, retrocede, gira 180 grados y ya pues mete en la Diana. Y vamos a ver la parte de abajo con el circuito. Como ves, tenemos el SP32, el MPU6050, el giroscopio acelerómetro. Este es el solenoide con su diodo de protección, el elevador de tensión, que es este, los condensadores para evitar problemas con el SP32. Y le había puesto un encoder para intentar hacer algunas cosas, pero no, al final no ha sido necesario para el reto. Este es el relé que activa el solenoide. Y bueno, el cargador de batería. Y como curiosidad, pues utilizo solo una batería de 1S. Es decir, todo el sistema funciona con 4 voltios. Este es el drive de los motores amarillos. Y los motores de la cinta se activan con un transistor, ¿vale? Con un MOSFET. Y nada, pues el circuito lo pondré junto con el vídeo del proyecto. Y nada, la verdad es que ha sido muy interesante y he aprendido un montón de cosas. Un saludo. If I was an astronaut, I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe. But I'm only human, and I'm crashing down to earth.